¿Qué tal, amigas y amigos? Por favor, sean felices. Espero y deseo de todo corazón que Dios niño les cristalice sus deseos y sus anhelos. Yo me encuentro en una reunión familiar después de, no sé, casi 30 años de no estar en una reunión familiar en casa de la familia Sánchez Izquierdo, una familia con 10 hijos e hijas, conformada por mi tía Esperanza Izquierdo y mi tío Joel Sánchez, ahora ausente físicamente. Pero es una familia muy numerosa, muy nutrida, y esto es lo que se vive en una familia mexicana, como hay tantas y tantas, donde lo único que impera es la tradición, el amor a Dios niño. Aquí estamos viendo los distintos santos niños que están en cada una de las casas de mis primas, de mis sobrinas, de mis sobrinos. Y con estas imágenes maravillosas, quiero decirles que Dios les cuide, les bendiga y les proteja siempre. Esto es la manera como tradicional en que mi tía Esperanza, mis primas, mis primos y toda su familia festejan cada 24. No se festeja en restaurantes, se festeja en casa, en familia. Acaba de ser la tradicional posada con sus letanías, sus cantos, etcétera. Y hemos dado paso a arrullar a cada uno, bueno, a todos los niños en conjunto, porque los que yo alcanzo a ver aquí deben ser, no sé, alrededor de unos 15 niños, de todas mis tías, primas, primos, sobrinos, etcétera.
pues después de esta maravilla viene la departición de la tradicional cena. Mi tía Esperanza guisa delicioso y todos los convidados, todos los invitados esta noche, pues obviamente cada quien ha traído algo de viandas. Como verán, es una familia sumamente numerosa y para mí es un placer y un honor, les repito, por cosas de trabajo. Hacía muchos años que yo no vivía una noche típica, una noche mexicana. Y con esta imagen, amigas y amigos, quiero decirles que Dios les cuide, les bendiga, les proteja siempre. Y que esta imagen de Dios niño cristalice cada uno de sus sueños y anhelos. Son los mejores deseos de su amigo y servidor, Miguel Alejandro. Sean felices y ojalá y esta noche en sus corazones reine el verdadero sentimiento de la Navidad, el verdadero sentimiento de la Natividad. Hoy es Nochebuena, noche de Natividad, y mañana será, pues, la Navidad. Con estas imágenes les deseo lo mejor de lo mejor. Sean felices. Es lo único que aún no cuesta. Solo se vive una vez. Hasta muy pronto. Soy su amigo y servidor, Miguel Alejandro. Feliz Navidad. Feliz Nochebuena. Y bueno, me ausentaré de ustedes un ratito porque hicieron el favor de invitarnos a pasar esta santa noche con mi familia. Y les vuelvo a repetir, es la primera vez como en 25 o 30 años que mis compromisos me permiten estar en familia. Hay muchas niñas, hay muchos niños, hay pues caras que no conozco, porque obviamente mis primas, mis primos, sus hijas y sus hijos, pues ya también han hecho su familia. Entonces, hasta ahora conocerán muchos de ellos, pues al tío Miguel Alejandro, que nada más me han oído en las grabaciones de algún disco, o me han visto por tele, o me han visto en el programa, etcétera. Pero pues hoy sí departiremos y obviamente más tardecito les cantaré. Pero les repito, sean felices, soñar no cuesta. Miren, para donde quiera que veamos, vamos a ver imágenes del Santo Niño. Y les vuelvo a repetir, espero y deseo de todo corazón que Dios Niño cristalice cada uno de sus sueños y cada uno de sus anhelos. Cuídense mucho. Feliz Nochebuena. Feliz Navidad. Thank you.
Feliz Navidad. Abrazos y bendiciones para cada una y cada uno de ustedes. Adiós.